No, por eso. Entonces, ¿cuál es? No, porque es que me conocí que tiene la
temática sobre acceso a la justicia, acceso a la información. Ya empezamos bien. Acceso a la información, esta es una mesa temática dentro del segundo plan de acción de lo que se conoce como Alianza por Gobierno Abierto. Este es un plan de acción que se lleva trabajando desde el año pasado dentro de la Alianza por Gobierno Abierto. La Alianza por Gobierno Abierto es mucho más fácil entenderla con el video que vamos a ver a continuación. Sabemos por qué estás aquí. Deseas que tu gobierno atienda mejor a las personas, realice más acciones en menos tiempo, elimine la corrupción y el derroche, escuche y responda. Pero, ¿creíste que esto sería fácil? Dentro del gobierno, es difícil encontrar a personas dispuestas a intentar algo nuevo y compartir sus conocimientos. Desde afuera, es frustrante no saber qué sucede detrás de las paredes y no encontrar cómo tu voz puede ser escuchada. Estás a la vanguardia de una revolución para transformar la cultura gubernamental. Pero no puedes hacerlo sin ayuda, porque este cambio requiere a más de una persona. Necesitas aliados en diferentes partes del gobierno que abran sus puertas a nuevas ideas. Aliados fuera del gobierno que ayuden a encontrar soluciones y ejerzan presión. Hoy, personas como tú en más de 60 países utilizan la Alianza para el Gobierno Abierto para construir sus propias coaliciones y hacer el cambio. Reformadores han encontrado nuevos aliados dentro y fuera del gobierno. Activistas han encontrado a personas reales dentro del gobierno con las que se puede trabajar para lograr cambios. Juntos, están implementando más de 2.000 iniciativas para que el gobierno sea más abierto y rinda cuentas a la gente. Es extraordinario lo que han logrado en tan solo 3 años. Han frenado la corrupción de recursos naturales, logrado mayor apertura en datos, presupuestos más transparentes, información más accesible. Los ciudadanos son escuchados en la construcción de políticas públicas. Y si tienes problemas, levanta el teléfono para encontrar una gran idea. Esta es la Alianza para el Gobierno Abierto. Y esto es solo el comienzo. Encuentra más aliados y resuelve problemas aún mayores. En conjunto, ustedes están cambiando la cultura gubernamental. Apertura policial. Políticas forjadas por la sociedad. Rendición de cuentas para resultados. Esto es el futuro. Y tú tienes el poder de transformarlo. Alianza para el Gobierno Abierto. Continuamos con la mesa de socialización sobre los dos compromisos sobre acceso a la información. ¿Por qué es importante el acceso a la información? Como vemos en el video, es una forma de participación del ciudadano. Cuando el ciudadano está bien informado, puede lograr esa participación, puede hacer ese seguimiento, puede pedir, puede exigir a las entidades el buen uso de los recursos, puede hacer un buen seguimiento, monitoreo a todas esas entidades. ¿Y quién más importante para explicar esos dos compromisos? Tenemos aquí representantes del DNP, de Secretaría de Transparencia, de Prosperidad Social y de INRI. Dentro de esta mesa vamos a trabajar dos compromisos, el compromiso 1 y el compromiso 3. El compromiso 1 es de aumentar el acceso, la calidad y la claridad de la información pública, que es lo que vamos a manejar en las primeras 4 presentaciones. El tercer compromiso es facilitar el acceso a todas las personas con discapacidad a este tipo de información pública, ¿sí? Lograr toda esta inclusión. Estos dos objetivos son de los objetivos más importantes que tiene el segundo plan de acción de la Alianza, porque son compromisos que son transversales a los otros 19 compromisos. En la medida que uno pueda mejorar y garantizar el acceso a la información, puede generar muchos mejores cambios. Dentro de nuestro panel de expositores, vamos a empezar con la primera presentación de la doctora Ana Paulina Zavac, de Secretaría de Transparencia. Es politóloga, asesora de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, coordinadora de Derecho y Acceso a la Información Pública. Ana Paulina. Estudio.
Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias por permitirle a la Secretaría conversar en esta oportunidad. Ya habíamos tenido poder conversar sobre el enfoque territorial, digamos, las oportunidades de enfoque territorial en materia de acceso a la información. Entonces, lo que les queremos contar en esta oportunidad es cuál fue esta gran apuesta que se hizo y por qué se hizo esta gran apuesta en materia de acceso a la información pública y formación a entidades del orden nacional en la promoción del derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información, digamos, nace de manera puntual como derecho fundamental a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley lo que empieza a determinar es una serie de características, no solamente de lo que se va a entender el derecho, sino las cualidades frente a las cuales los ciudadanos pueden demandar información pública a las entidades públicas y sujetos obligados. En este contexto, se establece a través de la Ley 1712 del año 2014 que existe un nuevo derecho fundamental, que es el derecho de acceder a la información pública. Es un derecho que es solamente por el hecho de usted ser humano, que es un derecho que le pertenece, es un derecho que le permite mejorar las condiciones de los gobiernos, que le permite cualificar la toma de decisiones, que le permite participar, ejercer un control social a conciencia y cualificado. Y eso significaba en este caso que el gobierno tenía una gran aproximación y una gran meta, era lograr que todos los sujetos obligados entendieran el por qué había que cambiar un poco ese chip de entender a la información como un activo, digamos, estratégico y privado de las entidades públicas para que lo empezaran a comprender como un bien público y una obligación que tienen todos los servidores públicos de entregarle al ciudadano y a cualquier persona que solicite información de la mejor calidad, con la mayor oportunidad, más actualizada. Eso significaba una apuesta por los gobiernos abiertos y por eso fue que se incluyó esta asistencia técnica a entidades del orden nacional en este segundo plan de acción. Porque independientemente de la existencia de la norma per se no lleva exclusivamente al cumplimiento, requiere que haya un cambio organizacional, haya un cambio en la cultura de transparencia. Entonces, este compromiso hablaba de la necesidad de ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a 6 sectores, frente a los cuales la Secretaría de Transparencia desarrolló un proceso de asesoría y acompañamiento profundo a los sectores de salud, educación, inclusión y reconciliación, defensa, minas y energía, agricultura y desarrollo rural. Esto se hizo a través no solamente de jornadas de sensibilización, siguiente por favor, no solamente jornadas de sensibilización, sino también aproximaciones técnicas a entender cuáles eran las condiciones institucionales de estas entidades públicas a las cuales les estábamos haciendo el acompañamiento, digamos, empezar a esbozar un diagnóstico de cómo estaban esas instituciones en materia de acceso a la información, generar con ellas unas herramientas, unas acciones que nos permitieran que no solamente se aclara el acceso a la información en el proceso de gestión administrativa, sino que también nos permitieran entender a través de ellos cómo se podía hacer realidad el acceso a la información pública para el resto de las entidades públicas. Logramos cumplir con el objetivo planteado, trabajamos con estos 6 sectores en 30 entidades del orden nacional, algunas con mayor profundidad que otras, con algunos retos, digamos, un poco asociados a veces a la dificultad de anclar estos temas en el escenario institucional, a otras por temas particulares un poco de comprender esto cómo se hacía, la profundidad un poco de lo que se entendía con información reservada, información clasificada, pero logramos en este caso el objetivo de trabajar con todas ellas y de lograr incrementar los niveles de transparencia y acceso a la información pública. ¿Cómo sabemos que logramos incrementar los niveles de transparencia y acceso a la información pública? Pues el Estado tiene una herramienta de medición particular en materia de transparencia y acceso que se llama el PURAC. En ese PURAC, muchas de las entidades que nosotros empezamos, digamos, a trabajar con este ejercicio de asesoría y acompañamiento, incrementaron en la última evaluación sus niveles de transparencia y acceso a la información pública a través de estos indicadores. Ya el Departamento Administrativo de la Función Pública va a hacer públicas las calificaciones y los resultados de todas las entidades en el PURAC para que cada uno de ustedes vean cuáles son las debilidades a las cuales tenemos que hacer frente, pero también cuáles son esas fortalezas que indiscutiblemente tenemos que seguir trabajando en el tiempo, pero que muestran una voluntad decidida por el cumplimiento del derecho de acceso a la información.
Este ejercicio también nos permitió generar unas herramientas e instrumentos que no son solamente útiles para que los servidores públicos o los sujetos obligados de la ley las implementen, sino para que el ciudadano conozca a qué están obligados la ley, en este caso las entidades públicas, a responder y en qué condiciones. Esto nos llevó a construir cuatro cartillas que ustedes pueden conocer en la URL que se les coloca allí. La URL es de la Secretaría de Transparencia y son cuatro cartillas que hablan de cuatro cosas que ven. Primero, cómo se hace una caracterización de usuarios y grupos de interés en cada una de las entidades. Esto es importante en materia de acceso a la información pública porque lo que permite es uno identificar a quién le está hablando y por lo tanto saber cómo le debe hablar. No es exactamente lo mismo transmitir la información a una comunidad indígena que transmitir la información a un grupo de control social que hable la lengua española normal. Eso implica que yo tengo que saber a quién y en qué condiciones transmitir la información. La segunda es una guía que permite entender cuáles son los instrumentos frente a los cuales se gestiona la información. Y explica a servidores públicos y a ciudadanos qué deben contener estos instrumentos de gestión, cómo deben de estar elaborados, dónde tienen que estar publicados y con qué profundidad se tienen que desarrollar. La tercera guía permite entender cómo responder a las solicitudes de información. Siempre teníamos una primera aproximación, que era la dificultad de los servidores públicos de saber cómo respondemos al ciudadano cada uno de los requerimientos que tenemos en materia de acceso a la información. Y esto nos especifica, a través de lo que dice la norma, cómo hacerlo de una manera más oportuna, accesible y que realmente sea entendido por todos. Y la última cartilla es una cartilla que explica algo muy importante que ha sido una de las grandes deudas en el Estado colombiano, que es el programa de gestión documental, que es la manera frente a la cual se gestiona la información. Y esta es una guía no para expertos en gestión documental y procesos archivísticos, es una guía para cualquier servidor público, para cualquier ciudadano que quiera saber qué es eso de gestionar documentos públicos, cómo se debe gestionar y en qué condiciones se deben hacer. En este contexto se desarrolló el compromiso y vamos a hacer en un micrositio de la Secretaría de Transparencia, vamos a alojar toda esta información para que ustedes conozcan no solamente la aproximación a las mejoras que hicieron las entidades públicas que estuvieron acompañados, sino para que identifiquen cómo se caracterizó estas entidades, cómo se hizo con ellas un plan de acción, cuáles fueron las acciones que quedaron aún que las entidades tenían que desarrollar a través de un plan de mejoramiento para que ustedes conozcan y que adicionalmente nos ayuden a través del ejercicio de control social a demandarle a estas entidades el mejoramiento de cada uno de los componentes que establece la ley en sus principios en materia de acceso a la información. Muchas gracias. A la Paulina, muchas gracias. Hago una invitación formal para los que tengan alguna inquietud, pregunta de cualquiera de los expositores, nos las pueden ir enviando, aquí las haremos directamente. Segundo, del DNF está la señora Valentina Cerros. Ella es coordinadora del equipo de herramientas para el servicio del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, Departamento Nacional de Planación. Este equipo se encarga de investigar, documentar y generar instrumentos y herramientas que faciliten a las entidades de la administración pública el cumplimiento y mejora de estándares en materia de servicio al ciudadano. Por eso es tan importante la presentación de ella en este momento, con el fin de fortalecer la relación del Estado y el ciudadano y brindar la garantía de acceso a los derechos. Valentina, por favor. Valentina es ingeniera industrial. Tiene un máster en ingeniería de la Universidad de los Andes y ha trabajado en programas de eficiencia administrativa en entidades como el Ministerio de Hacienda y el DNF. Bueno, muchas gracias por el espacio también para compartirles las aproximaciones que tenemos desde el DNF y especialmente desde el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Para empezar, queremos contarles un poco. Queremos contarles un poco cómo nosotros desde el Servicio Ciudadano entendemos el acceso a la información. Y es que el acceso a la información definitivamente, como le decía Ana Paulina, es un derecho y tenemos que garantizarlo. Y el Servicio Ciudadano es precisamente ese lugar donde se da esa garantía del derecho, donde nosotros nos encargamos de que se den las condiciones, de que se dé todo, digamos, como esté todo a punto para que los ciudadanos efectivamente puedan acceder, solicitar la información,
poder como divisar y entender un poco más la administración pública, que ante los ojos de quien no la conoce es muy complejo. Ante esto, pues nos dimos cuenta que hay unos obstáculos como muy grandes en los que, a los que nos tenemos que enfrentar. Y digamos, en esta mesa de hoy les vamos a contar dos obstáculos especialmente que decidimos atacar desde el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. El primer obstáculo para el acceso a la información que encontramos es este. Y no sé si todos aquí estamos familiarizados con este personaje, y este es Chewbacca. Y con Chewbacca nos encontrábamos que a veces es más fácil casi que entenderle a él que entenderle a un servidor público. A veces los servidores públicos y las entidades públicas estamos acostumbradas a hablarnos y entre nosotros y a los ciudadanos de una manera muy compleja que no facilita la garantía de los derechos, que no facilita el acceso a la información y no facilita que ellos nos entiendan y comprendan lo que hacemos al interior de las entidades para ellos, por ellos. Por eso muchas veces, digamos, la percepción que tienen los ciudadanos es que el Estado es oscuro, el Estado no es claro, el Estado algo les esconde. Este obstáculo, pues como lo vemos, es que no, definitivamente todos o muchos de los servidores públicos estamos llenos en nuestro día a día y en nuestras conversaciones, en nuestras comunicaciones, estamos llenos de tecnicismos, de normativa muy pesada, estamos llenos de siglas, y eso lo estamos viendo pues casi que diario. En efecto, pues a mí me acaban de presentar como el DNP, no el Departamento Nacional de Planeación, y asumimos que todos los ciudadanos tienen que entender qué es el DNP, ¿no? Que es el DNP, el CIDAD, el DPS, y pues no, la carga de entender qué es eso no debe estar en los ciudadanos, sino debe estar en la administración pública. Entonces, aquí nos encontramos con este gran obstáculo que hicimos. Nos comprometimos a hacer una alianza para el gobierno abierto a atacarlo y a superarlo de la mano, digamos, de todas las entidades públicas y de todos los servidores públicos que estamos comprometidos con esto. Nos dimos cuenta definitivamente que cuando, y esto es cierto de verdad, en los talleres que hemos hecho con los ciudadanos, nos hemos dado cuenta que ellos, cuando ven una respuesta o una comunicación enredada, larga, como llena de normativa y llena, como cargada de tecnicismos, piensan que los estamos queriendo enredar, que los servidores públicos los queremos enredar y los estamos queriendo como ocultar información. Y ahí darlo encerrado, ¿no? Y todos lo entendemos así, o sea, realmente para nosotros es muy complicado cuando no nos quieren transmitir algo, cuando no solamente no es proactiva la información, sino que cuando la pido, me la dan, no de manera accesible, no de manera clara, sino como oscura y enredada, algo me quieren ocultar. Entonces, por esto, diseñamos una herramienta, digamos, una herramienta que nos permite dar lineamientos a los servidores públicos sobre cómo deben comunicarse con los ciudadanos y en general entre nosotros. ¿Por qué entre nosotros? Y aquí es una claridad que debemos hacer. Y es que por la ley de acceso a la información, definitivamente todo lo que generemos en la administración pública es público. Es decir, a menos que tenga un carácter reservado, e incluso los correos que cruzamos entre compañeros podrían en algún momento ser conocidos por los ciudadanos. No debería haber alguna reserva en ello. Y si entre nosotros, entre abogados y abogadas, por ejemplo, nos hablamos con tantos tecnicismos, ya a partir de aquí, incluso aunque sea en el diario laboral de la entidad, a partir de aquí ya estamos obstaculizando, digamos, el derecho a la información. Entonces, bueno, esta herramienta o estos lineamientos tienen como unos pasos muy claros que los hemos comunicado a muchos servidores públicos. El primero es, póngase en los zapatos del otro, como le decía Ana Paulina, si uno no conoce a quién le está hablando, no se puede dirigir propiamente a esta persona. Si no sabemos quién es, si no sabemos qué nivel de educación tiene, si no sabemos si efectivamente tiene acceso al internet y está familiarizado con cosas como el internet, como tecnología, como en la página web, métase en la página y hay cosas que de pronto incluso hay ciudadanos que no saben qué es meterse en una página. Entonces lo primero es ponerse en el zapato del otro, conocer al ciudadano, ponerse en el zapato del otro antes de
formular un comunicado, una comunicación antes de hablar, primero piense a quién se está dirigiendo. El segundo paso es hacer una lista de cosas que quiere transmitir. Antes de empezar a decir y a meter, digamos, texto, piense lo que le quiere decir, quiere responder, le quiere informar, le quiere aclarar, le quiere dar indicaciones, qué es lo que le quiere decir de verdad al ciudadano. El tercero es organiza el texto que está generando por pasos. Lo primero es que definitivamente no entre con la norma, no entre a responder el derecho de petición con la norma, porque la norma es muy pesada y la norma central son los taches. Entre, si le hacen una pregunta, entre con la respuesta. Nosotros en los talleres que hemos hecho con servidores públicos nos hemos dado cuenta que incluso entre servidores públicos no nos entendemos y hacemos la tarea de coger una respuesta al derecho de petición y la primera pregunta es ¿qué cree que le preguntaron a este servidor público que formuló esta respuesta? Y casi el 90% de las veces no damos con la respuesta, es decir, no podemos saber qué le preguntaron porque la respuesta es tan compleja que no es fácil entender qué es lo que les preguntaron. Entonces, lo primero es darle la respuesta al ciudadano y darle la opción. La norma está bien, hay que sustentar la respuesta con la norma, pero déjenla después, de tal manera que si el ciudadano quiere ahondar en esta información, pues tenga la opción de hacerlo, pero si él está satisfecho con su respuesta al inicio, pues no tenga que ahondar, no tenga que leer todo esto tan técnico y tan pesado. Lo cuarto es que deben ser clases cortas. Nosotros nos acostumbramos a dar demasiado contexto a las cosas y pues esto no facilita la comunicación. El quinto es usar un lenguaje cercano, que este es muy parecido a los otros dos que vienen, que son evite legalismo y evite la solemnidad. A veces nosotros nos extendemos que y usamos términos como que desde la Carta Magna, de la Constitución, sí, digamos, hay cosas, hay frases que solamente cargan los textos de mucha solemnidad, mucho legalismo y no da claridad al ciudadano. No abuse de las siglas como ya les conté. Piensa en imágenes, nos dimos cuenta y a partir de ejemplos internacionales como el de Chile, nos dimos cuenta que las imágenes son un buen mecanismo para comunicarnos claramente con los ciudadanos. En Chile, por ejemplo, hicieron una traducción de muchas normas y muchas leyes que hay en este país a lenguaje claro. De cada ley sacaron una o dos páginas máximo muy claritas de qué quiere decir la ley, a qué hay garantía, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, y unas imágenes de cada ley que aclaran casi que para dummies qué quiere decir esta ley. Y esto hace mucho más accesible a los ciudadanos toda la información, desde sus derechos hasta sus deberes, hasta cómo pueden participar, cómo se pueden enterar, a dónde deben ir. Y por último, pero no menos importante, pues revísenlo y póngalo a prueba. O sea, revisarlo y ponerlo a prueba es no confiar en su propio criterio. Usted se lee a sí mismo y efectivamente se va a ayudar, porque ustedes ya van conociéndose en 30, 40 años. Entonces, una persona que no esté familiarizada con su modo de comunicación va a tener ese criterio. Si usted se lo puede explicar a su abuelita, si usted se lo puede explicar a la señora que le ayuda con el aseo en la entidad, está siendo claro y es posible comunicárselo a cualquier ciudadano. Entonces, para resumir, tenemos estos grandes pasos. Organice la información, escríbala, valídela y revísela. Para realizarla, pues tenemos como esta ficha que hace parte de la guía de lenguaje claro que está en nuestra página web del DNPI. En esta ficha simplemente pues se mira si el texto sí está cumpliendo con el propósito, si está cumpliendo con el contenido que debe comunicar, si hay un estilo claro, si las palabras que se están utilizando son claras. Entonces, bueno, para esta guía de lenguaje claro, y estos lineamientos se aplicaron en este año, en el año pasado y en este año de la siguiente manera. En 2015 realizamos 33 talleres de lenguaje claro. Talleres de lenguaje claro quiere decir talleres con servidores públicos, analizando las comunicaciones, como les dije, viendo cómo debe ser una buena comunicación, siendo autocríticos con las comunicaciones de la propia entidad y las propias. En 2015 pues encontramos
o acompañamos a entidades como el DANE, por ejemplo, como la DIAN, como Función Pública, como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda. Hicimos 33 talleres y 788 servidores públicos participaron en ellos. Y en 2016, a lo que llevamos, ya llevamos 15 talleres, pero con mucha más gente, porque estos 15 talleres ya han recogido 748 servidores públicos. En estos talleres los logros más importantes son que los servidores públicos efectivamente comienzan a reconocer la importancia del lenguaje claro, comienzan a reconocer que hay un otro al que nos estamos dirigiendo y no solamente quien lo escribe, sino que hay una otra persona al otro lado de la comunicación, y comenzamos a identificar el rol de la entidad. El rol de la entidad como garante de derechos y estos deberes de cumplir como con estos criterios. Los laboratorios de simplicidad son simplemente aplicar estos lineamientos a documentos ya hechos. Es decir, en el anterior le dábamos lineamientos a los servidores públicos para cómo hacerlo. En estos ya hicimos traducciones del lenguaje de los documentos que ya teníamos. Tradujimos 50 piezas de comunicación de cara al ciudadano. Piezas como el ABC de la ley de transparencia, una campaña de abuso sexual de la fiscalía, y nos sorprendimos de muchas cosas porque estos laboratorios de simplicidad se hacen con grupos vocales de ciudadanos. Los ciudadanos son los que tan usan en la claridad del lenguaje de las piezas. Y ellos nos decían si es claro o no es claro, y nos sorprendimos de saber que algunas personas, para algunas personas abuso sexual no es lo mismo que para nosotros. En estos laboratorios de simplicidad logramos grandes cosas. Las piezas traducidas, encontramos que estas piezas ya de por sí, ya con estos cambios que les hicimos, para una persona con un alto nivel educativo, la comprensión aumenta por lo menos entre el 10 y el 15%, y para una persona de bajo nivel educativo, la comprensión aumenta entre el 50 y el 60%. O sea, efectivamente es importantísimo que le estemos como echando ojo a estos requisitos que deben cumplir nuestras comunicaciones. Para 2016 estamos iniciando un concurso nacional de lenguaje claro. Esto es que abrimos las puertas a las entidades públicas para que postulen sus comunicaciones, para que pasen por laboratorios de simplicidad. La idea es que sean piezas estratégicas, lo más de cara al ciudadano posible, que tengan un cambio de verdad en la comunicación y en la relación Estado-ciudadano. Bueno, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, Valentina era del Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Sí, vamos a seguir con Diana Marcela Gallegos. Ella es del Departamento Prosperidad Social de PS. ¿Sí? Diana es politóloga, especialista en gobierno y gestión pública territorial, con experiencia de más de 9 años en el sector público, particularmente en temas relacionados con atención a víctimas de la violencia y diseño de estrategias de servicio al ciudadano y participación ciudadana. Desde el 2012 hace parte del equipo de participación ciudadana de Prosperidad Social. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mucho gusto, mi nombre es Diana Marcela Gallegos. Efectivamente, desde 2012 hago parte del equipo de Prosperidad Social y precisamente les vamos a mostrar un video donde les contamos qué es Prosperidad Social y cuáles son las entidades que conformamos el sector de inclusión social y reconciliación. Tomado. La atención a la primera infancia y el permanente registro de los hitos que ha dejado la violencia en Colombia son los principales logros del sector de la inclusión social y la reconciliación durante 2015 con sus entidades. Prosperidad Social, Unidad para las Víctimas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Centro Nacional de Memoria Histórica.
Nosotros, Belgrano Social, cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación, ejecutó programas y proyectos orientados a su objetivo mayor de la superación de la pobreza. El año anterior se mantuvo la tendencia en la reducción en las cifras de pobreza extrema y pobreza multidimensional, hecho que confirma las mejores perspectivas de vida para más de 4.600.000 colombianos. Buena parte de la labor que uno dice que 2.600.000 personas superaron la pobreza extrema, que estuvo liderada por la red Unidos, que además de llegar a cada uno de los hogares, acercó los servicios del Estado a esta población. Estas mejores condiciones de vida han sido impulsadas por programas como Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que hoy son la fuerza del presidente Santos para que 250.000 jóvenes accedan a carreras técnicas, tecnológicas y universitarias en aras de un mejor futuro. Las intervenciones de prosperidad social no solo han llegado a los individuos y a las familias, sino también a las comunidades. Es por eso que se adelantaron 342 proyectos de infraestructura social con una inversión de 638.000 millones de pesos, representados en vías urbanas y rurales, salones comunitarios y polideportivos que no solo han transformado las condiciones de movilidad o recreación, sino que han creado entornos seguros y de convivencia comunitaria para la reconciliación. Igualmente, el mejoramiento de casas ha contribuido a la inmunidad y, por tanto, a la salud de los habitantes. Cada logro en materia de infraestructura promueve un proceso de descentralización de obras y recursos hacia zonas que más lo necesitan. En el propósito de impulsar la generación de ingresos de la población, Prosperidad Social capacita a las personas en alianzas con el sector privado para el desarrollo de diversas labores conducentes a su inserción en el mercado laboral, además de apoyar con capital semilla más de 7.000 emprendimientos colectivos en todo el país. Otra herramienta que ha despertado la esperanza para los más necesitados es el desarrollo de las huertas caseras como alternativa de seguridad alimentaria. El cultivo de alimentos propios permite a las comunidades no solo su autoabastecimiento y una mejor nutrición, sino que también empieza a generar intercambios de productos en los mercados locales. Todas las intervenciones de prosperidad social demuestran que los buenos resultados para la superación de la pobreza se obtienen no solo por la implementación de una política pública, sino también por la voluntad de los colombianos para salir adelante y trabajar de manera decidida y permanente en el mejoramiento de sus propias vidas. Listo. Ya conociendo entonces quién es el sector de inclusión social y reconciliación, podemos entender o llegar a por qué nosotros hacemos parte también del plan de la Alianza por el Gobierno Abierto en el tema de información y de calidad de esa información. Precisamente el contexto que Ana Paulina y que Valentina nos presentaban es muy propicio para el tema que nosotros desarrollamos, que está dado en el tema del lenguaje clave. Y ya es un poco como en la práctica, cómo llegamos con la información a los ciudadanos. Si bien, efectivamente, Secretaría de Transparencia y el Programa de Servicio al Ciudadano han generado esas herramientas, es cómo nosotros ya las desarrollamos y las ponemos en marcha a través de los protocolos de atención, que son esas herramientas, esos mecanismos técnicos que usamos desde las áreas de servicio al ciudadano, que es como el origen del grupo de participación ciudadana hoy de prosperidad social, y es cómo logramos llegar con esa información a los ciudadanos. En ese caso, entonces, el sector de inclusión social tiene un mecanismo participativo en el que se reúne con los líderes de servicio, y es la Mesa Sectorial de Servicio al Ciudadano. Esta instancia es una instancia que está organizada desde la conformación de la entidad en 2012 y donde se debaten tres temas particulares: temas en servicio al ciudadano, atención, gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, que es los famosos PQRs, que muchas veces los vemos así pero ni entendemos qué es lo que significa. Entonces son todos los derechos de petición, y en el tema de participación ciudadana estamos incursionando, y es el porqué de esa información que logramos recolectar con los ciudadanos, pero que también logramos transmitirles, entonces cómo se transforma en mecanismos y en acciones de participación. Un poco bajo ese escenario, entonces nosotros hace un año, cuando empezamos a pensar en cómo participar en la alianza y un poco con la demanda y las sugerencias de lo que nos solicitaban en la sociedad civil en estos ejercicios, fue transformar, traducir 12 protocolos de atención de nuestras entidades.
Entonces uno diría, bueno, caramba, uno piensa que 12 quizás es un número bajo, que es una acción muy sencilla, pero en la práctica es una actividad que demanda mucho esfuerzo, porque a nosotros la información nos llega a partir de nuestras oficinas misionales o de los grupos técnicos que están en territorio haciendo la ejecución de los programas. Y traducir esos procedimientos y esos tecnicismos que se emplean es una gran complejidad. Y es un ejercicio que necesita de varios y de esfuerzos distintos. Para nosotros ha sido supremamente estratégico contar con el apoyo del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, porque hemos hecho efectivamente los ejercicios de simplicidad, los talleres de lenguaje claro, para poder traducir esas piezas. Como les decía, entonces esos protocolos son esas guías y esos manuales, y la idea es que no sean solamente unas herramientas internas que usamos a través de los canales de atención, llámese el canal telefónico, el virtual o el presencial, sino que también el ciudadano pueda acceder a esas herramientas fácilmente, ¿sí? Que quizás si las ve en territorio, publicadas en la cartelera o en la página web, también las pueda entender, y que el funcionario las pueda efectivamente emplear, porque estas guías o estos protocolos están hechos para los servidores públicos. Esto es un poco ya cuando uno piensa como en lo masivo que se hace la atención al ciudadano. Uno piensa a veces que la atención al ciudadano es solamente una o dos personas, pero en entidades, por ejemplo, tan complejas como la unidad de víctimas, el volumen de atención es muy alto, y en materia de derechos de petición también. Entonces nos hemos encontrado con ejercicios de respuestas a las peticiones donde el ciudadano preguntó una cosa y en la respuesta, como lo decía Valentina, nos vamos con un poco de normas y al final de cuentas no le respondimos lo que le estaba preguntando. Entonces es un ejercicio bien complicado. ¿Y cómo lo hemos venido desarrollando? Entonces, a partir de los ejercicios de simplicidad, de sensibilización, y este año entonces ya con el grupo de la mesa sectorial empezamos a hacer ejercicios de, bueno, cojamos nuestros protocolos, ¿qué es lo que más nos preguntan? Y es un poco el ejercicio de la casuística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más me consultan a través de los canales y de la gestión de peticiones? Y en ese caso, entonces, hemos identificado en las cuatro entidades que hoy conformamos el sector temas prioritarios. En el caso nuestro, particularmente, por mencionar un ejemplo, está Jóvenes en Acción y Más Familias en Acción. Y son consultas que permanentemente son frecuentes ya. Entonces siempre los ciudadanos están consultando, como hay cosas que son muy particulares también. Y lo que buscamos con esto es poder poner ese tipo de preguntas con unas respuestas sencillas y claras. Esto reduce costos a las entidades, porque por ejemplo, si la persona le queda clara su pregunta, pues ya no va a acceder a través de otro canal a volver a preguntar lo mismo y a generar como un eco en territorio donde pues lo que se hace es que se multiplica la confusión en esas dudas de la población. Eso por ejemplo. En el segundo pues, tema, ya entonces con los protocolos, dijimos, bueno, ¿qué otras herramientas el ciudadano también accede? Y a veces son muy complicadas, y están los formularios de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que son ustedes los van a encontrar muy fácil en las páginas web de cada una de nuestras entidades. Se llaman formularios de PQRs, como lo decía, pero en unos casos tienen muchos campos que a veces son inoficiosos y que recogen un poco de información que no es relevante para darle información al ciudadano. Tienen términos que el ciudadano tampoco va a comprender hasta qué punto, como que se asusta. Es un poco, le estamos limitando, me encuentro a un formulario larguísimo donde mejor no, como que no contesto todo eso porque me abruma tanta información y me sale una nota ahí también jurídica que no estoy, no sé si finalmente tengo o no tengo que pinchar ahí para llenar. Entonces es un poco como tratar de hacer ese ejercicio, ya nos hemos reunido, hemos revisado campo a campo y estamos pues en la posibilidad de generar el cambio de esos protocolos. Y el siguiente son las cartas de trato digno. Las cartas de trato digno están establecidas por la norma. ¿Y qué se traduce? ¿Qué se traduce la carta? Es un documento sencillo donde le presentamos al ciudadano cuáles son sus derechos para recibir atención a través de las entidades del Estado. Eso es básicamente. Y le mostramos a las entidades cuáles son esos mecanismos o esos canales a través de cuáles puede acceder a sus derechos. Básicamente que vienen a hacer toda la gestión de canales de atención. Eso es. En algunos casos hemos encontrado en nuestro propio sector cartas de trato digno absolutamente largas, hartísimas, otras muy jurídicas, otras con unos gráficos muy chéveres, muy visibles, muy bonitas, pero pues del contenido como que no es tan práctico tampoco la información. Entonces actualmente también nos encontramos en ese ejercicio haciendo esa traducción de documentos. Entre los propósitos y beneficios que nos genera esto, pues qué esperamos nosotros al final del ejercicio.
es poder mejorar esa confianza con los ciudadanos, esa relación entre los ciudadanos, para que él tenga información útil, fácil y sencilla, que la pueda comunicar y la pueda transmitir sencillamente, que sea clara, que no tenga límites ni barreras de acceso. Eso es lo que queremos. Queremos promover la transparencia, queremos lograr que el ciudadano encuentre información en lenguaje claro, en un lenguaje cotidiano, que es el que emplea normalmente, y que los canales de atención no sean barreras, sino que por el contrario pueda decidir cuál es el canal por el que mejor le queda comunicarse con la entidad. No vamos a limitar tampoco la comunicación, por ejemplo, solamente a la comunicación web, porque entendemos que no toda la población ya tiene acceso a esa comunicación, a pesar que se ha ido incrementando notablemente, ¿no? Pero entonces, si él prefiere ir a la atención presencial, pues caramba, que en la atención presencial, o en lo web, o en lo escrito, encuentre la misma respuesta a su solicitud. Eso es lo que queremos. Básicamente, ese sería el compromiso por parte de Prosperidad Social y el sector de inclusión. Diana, muchas gracias por tu intervención. Aprovecho la oportunidad y saludo a las casi 40 organizaciones que están conectadas a través de internet, municipios como Machetá, Cundinamarca, Pajarito, Boyacá, Ore, Casanare, Castellana Nueva en el Meta, en Medellín, en Bogotá. Bueno, a todos ellos los invito a hacer las respectivas preguntas o las inquietudes que tengan por medio de internet. Para terminar esta primera sesión sobre el compromiso 1 de acceso a la información, nos acompaña el doctor Felipe Guzmán Ramírez, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con especialización en Gobiernos y Políticas Públicas, coordinador de la Estrategia de la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Bueno, muchas gracias. Realmente es para el Ministerio sí, un placer estar acá, principalmente porque nosotros hemos asumido un compromiso muy grande con promover que las tecnologías sean un motor de lograr un gobierno abierto en el país. Y es que desde las estrategias que en la ciencia. El Ministerio se ha trazado como uno de sus principales objetivos promover que el uso inteligente de las tecnologías de información y comunicaciones nos permita tener un gobierno más eficiente y transparente. Y a partir de esto, la estrategia de gobierno en línea ha promovido que empoderemos a los ciudadanos. Y hemos visto que empoderamos a los ciudadanos principalmente con tres grandes actividades que desarrollamos desde el gobierno. Cuando somos transparentes, es decir, cuando les abrimos la información, cuando les facilitamos mecanismos para que accedan a esa información, cuando les abrimos espacios para que participen y cuando les abrimos espacios para que colaboren a solucionar los problemas, porque muchas veces desde el gobierno tenemos capacidades limitadas e ideas limitadas, y las mejores soluciones pueden salir desde los ciudadanos. Es en el marco de esto que en la promoción de ese acceso a la información, una de las estrategias más claras y más contundentes que hemos desarrollado desde el año 2011 es la estrategia de datos abiertos, mediante lo cual lo que hemos promovido es que cada una de las entidades públicas esté en disposición y realice las actividades necesarias para poner a disposición de todos los interesados los datos que administran, que manejan, que gestionan. Es romper ese paradigma de que la información solo es útil a las administraciones públicas y abrírselos a todos los otros actores. ¿Qué otros actores? Hemos visto que con datos abiertos se puede realizar control social por parte de las organizaciones de la sociedad civil, por parte de los centros de investigación. Hemos visto que con datos abiertos los periodistas pueden realizar sus trabajos de forma mucho más productiva y con resultados mucho más interesantes a través del periodismo de datos. Hemos visto que con datos abiertos también se generan oportunidades de negocios para emprendedores, que pueden ayudar a generar aplicaciones de valor agregado que solucionen problemas públicos. A partir de esto, es que con una estrategia que ha partido de generar lineamientos, guías, acompañamientos, capacitación, nos hemos centrado en que las entidades del país abran sus datos. Hoy por hoy tenemos más de 2.260 conjuntos de datos abiertos en una plataforma que todos pueden encontrar en datos.gov.co, que es el catálogo de datos del Estado colombiano. Datos que han sido abiertos por más de 600 entidades públicas y en donde en el último año nos hemos concentrado especialmente en los 5 sectores priorizados en nuestro plan de acción país de la Alianza de Gobierno Abierto. Hemos promovido que estos datos se abran y hemos empezado a encontrar cosas muy interesantes que están pasando con el uso de los datos. Hoy quisimos traer 3 ejemplos que nos permiten dar
Muchas veces este tema suena poco como lenguaje claro, datos abiertos, generación de aplicaciones, suena a ingeniero. Yo no soy ingeniero, pero ya lo voy entendiendo y sé que suena a ingeniero, recién uno se enfrenta con el tema. Pero queríamos mostrar tres ejemplos muy claros. Se abrieron datos de salud sobre la calidad de las instituciones prestadoras de salud, sobre la calidad de las EPS, sobre los puntos de atención. Y hay una nueva aplicación que se generó en una alianza entre el Ministerio por Ciencias y el Ministerio de Salud que se llama Click Salud. La pueden descargar, está en las tiendas de aplicaciones de sus celulares. Y a partir de esta aplicación, hoy por hoy podemos, como usuarios, encontrar todas las calificaciones que tienen nuestras IPS y IPS. Eso nos ayuda a tener mejores decisiones al momento de afiliarnos a una o de atender o de acudir a la prestación de un servicio. Encontramos otro caso muy interesante, una periodista del Tiempo que es muy pila en el manejo de datos. Realizó una investigación y una publicación sobre cómo es la calidad del agua en los distintos municipios del país a partir de conjuntos de datos que se han ido abriendo. Esto permite tener un ejercicio de control social muy interesante por parte de todos los ciudadanos a partir de la información que les da un periodista con datos públicos. Y quisimos traer un tercer ejemplo, que es una investigadora que en su blog realiza distintos posts. Hizo uno sobre el desminado en Colombia y empezó a utilizar los conjuntos de datos que hay abiertos alrededor del tema de desminado para empezar a mostrar infografías de cómo va evolucionando el proceso de desminado en el país, qué regiones, qué zonas. Esto ya es generar valor a partir de los datos. Para nosotros esto ya es generar valor a partir del acceso a la información pública y por eso estamos comprometidos con el tema. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Tenemos como dos frentes de retos principalmente. En un lado, este año vamos a hacer sede de CONDAT, un evento grande regional, el evento más importante regional sobre apertura de datos, donde confluyen no solo los gobiernos, sino las organizaciones de la sociedad civil. Queremos que, como anfitriones, logremos mostrar todo lo que estamos haciendo con datos, que logremos mostrar que realmente la información pública está generando valor. Entonces queríamos aprovechar para mandar la cuña e invitarlos a participar en el evento y que seguramente será buenísimo los resultados que podamos mostrar como país ahí. Tuvimos un gran voto de confianza por parte de los países de la región para elegir a Colombia como país sede. Y adicionalmente tenemos otro reto, principalmente con el uso de los datos. Como les comentaba, hemos abierto más de 2.200 conjuntos de datos, se han empezado a desarrollar aplicaciones, se han empezado a desarrollar ejercicios de participación ciudadana con esos datos, periodismo de datos, pero tenemos grandes retos en que ese uso se masifique. Necesitamos que todo el mundo empiece a conocer esos conjuntos de datos, que los desarrolladores empiecen a generar aplicaciones, que los colegios, las universidades empiecen a realizar investigación usando esos datos, porque así realmente vamos a tener un ecosistema. Esto es algo que itera. Entre más se usan los datos, más las entidades se van a volcar a generar y a publicar datos abiertos. Y el segundo reto que tenemos, muy sectorial, y es un reto muy interesante, es con de los cinco sectores priorizados, es con el sector justicia, con el que más tenemos retos en la apertura de datos. Venimos haciendo un trabajo colaborativo con la rama. Nosotros desde el Ministerio dictamos la política que debe ser cumplida con todas las entidades de la rama ejecutiva y con las demás ramas del poder trabajamos en un escenario de colaboración armónica. Seguiremos trabajando con ellos, el Ministerio de Justicia está haciendo unas cosas muy interesantes en apertura de datos, en abrir espacios para los ciudadanos y sin duda será el gran reto de este segundo año de transición alrededor de la apertura de datos. No sé si me falta el tiempo. Sí, sí. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias por la participación. En este momento vamos a cerrar la primera fase de presentaciones sobre el compromiso 1 de acceso a la información. De las cuatro presentaciones podemos resaltar muchas cosas en particular. Una de las más importantes es que es claro que todos los ciudadanos tengamos conciencia de esto. La información es pública, es un activo y es un patrimonio de todos los ciudadanos. Eso nos lo han repetido todos. ¿Sí? La información no es solo de estas entidades allá lejanas que comparten, la información es del ciudadano y si el ciudadano tiene acceso a la información, puede hacer control social, puede aportar, puede construir como nos va a pedir. ¿Sí? No solo esperar que todas esas entidades nos den información, sino yo cómo puedo colaborar, cómo puedo aportar para la construcción de esta información. Hay muchas cosas interesantes de estas cuatro entidades. Es que no solo se preocupan por subir información, por entregar información,
realmente están mirando quién es el receptor final, quién es el usuario final de esta información y cómo este usuario final, o de acuerdo a esas características particulares del usuario final, se debe suministrar la información para que sea útil. No lo mencionaba el GPS. Oye, ¿cómo hago para que lo que yo le entregue sea de fácil entendimiento por él, sea usable? ¿Sí? Porque no le generamos un formulario de 50 preguntas, sino un formulario de 10 preguntas que sea muy entendible para él. ¿Sí? Algo muy importante que mencionaban nuestros expositores es la información se construye con recursos públicos, por tanto es pública la información. ¿Sí? Y ese es un derecho, que también lo mencionaron muchas veces, es un derecho que tiene el ciudadano. Pero, insisto, no es solo subir información, es generar todos los mecanismos que nos mencionaba Secretaría de Transparencia. ¿Qué mecanismos existen? ¿Qué herramientas existen para lograr ese impacto en la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo transmito mejor esa información? ¿Cómo logro que en un lugar donde no hay internet puedan tener acceso a información? ¿Sí? Nos mencionaba Felipe, oye, hay muchas cosas que se han hecho con información, pero se debe tener en cuenta el tipo de usuario final de esa información. Un usuario experto, como nos mencionaban los ejemplos, puede hacer aplicativos, puede hacer muchas APIs, puede hacer mucha información mucho más estructurada porque tiene un conocimiento previo. Pero el ciudadano a pie, como nos mencionaba el DPC, esta persona que tiene conocimientos mínimos, o como nos mencionaba la Nación Nacional, o que ni siquiera no sabemos las siglas, ¿cómo puedo entender un formulario complejo? ¿Cómo hacer que esta información les llegue y logre el objetivo que esperamos para construir un país? En este momento tengo una serie de preguntas. Vamos a empezar con una pregunta que nos hacen desde sobre este tema. Hay muchas preguntas. Esta pregunta nos la hace Víctor Hugo Quintero, Tangarife. Asumo que es desde la ciudad de Medellín. Y es la siguiente. ¿Por qué en la actualidad la alcaldía de Medellín no sea adecuado a la ley 1712 de 2014, ya que ni el SECOP se encuentra la totalidad de la información de la contratación y qué se puede hacer de la Secretaría de Transparencia al respecto? Víctor Hugo, Quintero. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por la pregunta. Primero, hay varias aproximaciones. Las entidades del orden nacional y territorial son sujetos obligados de la ley, es decir, tienen que cumplir todas las disposiciones de la norma. Para poder saber si una entidad o no cumple la norma en su totalidad, uno debe mirar dos cosas. La primera, ¿qué está haciendo en materia de publicidad de la información? Es decir, de aquello obligatorio que tiene que hacer publicidad. Segundo, ¿en qué condiciones está esa publicidad de la información en materia de calidad, actualidad, oportunidad, pertinencia, facilidad, etc.? Pero también tiene que mirar no solamente cómo hace pública la información, sino cómo responde a las solicitudes de información esa entidad cuando el ciudadano interpela a ella con su respuesta. En el caso de la alcaldía de Medellín, es una capital de departamento. Cuando uno analiza el cumplimiento de los estándares de ley de transparencia a través de una herramienta que tiene la Procuraduría General de la Nación, que es un índice que se llama el IGAM, que es el índice de gobierno abierto, usted se puede dar cuenta que evidentemente puede que la alcaldía de Medellín no cumpla al 100% con algunas de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información. Pero sí puede ver que la alcaldía de Medellín ha sido uno de los reflejos de avance en promoción de transparencia y acceso a la información. En materia puntual de contratación, todas las entidades públicas deben publicar en el SECOP, que es el portal en donde se administra toda la información contractual del Estado, toda su información contractual. Si usted tiene alguna inquietud con relación a información contractual que no esté publicada allí, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública creó un órgano garante, es decir, aquel órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia. Y ese órgano es el Ministerio Público. El Ministerio Público es una entidad que está conformada por tres entidades: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías en Nivel Territorial. Mi observación es que pídale por favor en este caso a la alcaldía particular de Medellín que le informe cuál es toda la contratación que tiene, que lo debe de hacer porque esta información es información pública.
Segundo, verifique que esa información pueda estar en el SECOM o no, porque yo en este momento no tengo la oportunidad de conocer qué información o qué información no está en el SECOM, digamos, en este instante no puedo verificar esa observación que le está haciendo. Lo que usted puede hacer es escribir a la Secretaría de Transparencia y pedirle a la Secretaría de Transparencia que se comunique en este caso con la Alcaldía de Medellín para mirar qué está sucediendo en el proceso de publicidad de la contratación. Ahí tengo yo mayores elementos cuando converse con la Alcaldía, cuando verifique algunos apartados del cumplimiento en materia de gestión contractual de publicidad en el SECOM y poderle dar a usted una respuesta más apropiada. La Secretaría no tiene funciones de control, vigilancia o sanción con relación a la norma. Lo que hace la Secretaría de Transparencia es coordinar la implementación del derecho de acceso a la información. Es decir, coordina las entidades del Ejecutivo encargadas de la promoción de la ley de transparencia. Si mucha de la información que usted ve no está siendo publicada con relación a su pregunta en particular, puede escribirle adicionalmente al Grupo de Transparencia de la Procuraduría General de la Nación. En el marco de ese Grupo de Transparencia, ellos pueden implementar una acción de vigilancia, control y supervisión de la norma, particularmente a la Alcaldía de Medellín, y por lo tanto, en caso de ameritar algún tipo de sanción, ellos son los encargados de interpelar a la entidad para proponer digamos, esa acción sancionatoria. Muchas gracias, Ana Paulina. Nos hizo una pregunta una de estas personas que es inquieta, que es curiosa con los datos, que ya tiene conocimiento sobre manejo de información. Y hace la pregunta para Ana Paulina y para Felipe. Es una pregunta bastante larga. Pero lleva varios años insistiendo y solicitando, sí, tiene una particular preocupación por los datos de la rama judicial. ¿Sí? Él manifiesta que actualmente existe un aplicativo muy sencillo, muy no tan robusto, nos da la dirección del aplicativo, para que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información. ¿Sí? Él sugiere que esa información debe estar en un banco de datos abiertos mediante una API que permita que los emprendedores creen mejores aplicativos para que los ciudadanos consulten la información pertinente. ¿Sí? Es mi pregunta aquí, ¿cómo ustedes pueden ayudarle en ese caso? ¿Cómo se puede tener cierta actitud o cómo se puede liberar esa información para que la ciudadanía genere sus propios aplicativos? En especial sobre la información de la rama judicial. Y él indica pues el link de esta rama. Bueno, yo creo que ahí primero que todo siempre hay que tener claridad sobre dos cosas distintas que personalmente creo que sirven para compartir el problema. El primero es el acceso a la información pública y el hecho de que se puedan acceder a los datos. Y el segundo son los distintos mecanismos que pueden ayudar a acceder masivamente a esos datos, porque enfrentamos dos condiciones distintas. Una es que los datos, efectivamente, yo como usuario los pueda acceder, que el ciudadano los pueda acceder, como es el caso que nos narraba, a través de una aplicación, donde seguramente será cada persona con su número de cédula el que puede acceder a su información en relación con la rama judicial. Y el otro es habilitar mecanismos que permitan consumir masivamente los datos. En este caso, la rama judicial es un tema que pues personalmente desde la Dirección de Gobierno de Línea hemos venido trabajando hace tiempo, porque sí sabemos que hay información muy valiosa para los emprendedores, para desarrollar aplicaciones que permitan consultar el estado de los procesos. Y ahí hay dos condiciones que hemos venido tratando de trabajar con la rama. Uno es que estén completamente tranquilos de que en algún momento pueden abrir los datos, en la medida que hay datos personales y toca ver claramente cómo se abren esos datos en distintos tipos de procesos y tener claro cómo puede funcionar. Y la segunda medida es que en algún momento también algunas entidades que tienen datos que son muy apetecidos por ejemplo, desarrolladores, pueden empezar a tener problemas de infraestructura tecnológica. Es decir, para volver al tema del lenguaje claro, pueden, al empezar a recibir mucha demanda de esos datos, puede que su capacidad actual no les permita atender sus funciones básicas. Es decir, me pueden tumbar mi servidor por estar consumiendo para aplicaciones mientras yo tengo que estar teniendo la información disponible para los usuarios. No obstante, no debe ser una limitación para que no exista. Como lo dice bien en la pregunta, existen opciones para crear APIs o crear otras formas de consumo de los datos. Nosotros actualmente estamos trabajando con la rama judicial
estamos vinculándonos a todo el proceso de discusión del Plan Decenal de Justicia, que se tiene que empezar a discutir conjuntamente entre el Ministerio de Justicia, la rama judicial, y una de nuestras grandes apuestas en eso está siendo alrededor de la apertura de datos y de mecanismos de consumo de esos datos que permitan a todos, no solo a los emprendedores, sino a los que quieran hacer seguimiento, investigación, monitoreo desde la academia, poderlos consumir de forma adecuada. Pero sí quería acelerar la claridad, términos de una cosa es el acceso a la información que puede tener cualquier ciudadano, otro es el acceso masivo a datos para desarrollo de aplicaciones con un modelo de negocio que ahí ya toca generar es como formas innovadoras de que no se afecte la prestación normal de un servicio por parte de una entidad pública ante estar consumiendo datos de si existen 70 aplicaciones que están consumiendo los mismos datos, que tengamos algún mecanismo que asegure que no se le vaya a caer su infraestructura tecnológica a ese servicio. Cualquier cosa, invitaría a la persona que me puede escribir a fguzman@mintic.gov.co para ver el caso en particular y contarle cómo estamos haciendo el trabajo con la rama, en el marco de la colaboración que les comentaba al principio. Hay una cosa importante con relación a la apertura de datos. No solamente es el medio por el cual yo puedo acceder a la información, que lo puedo hacer a través de la rama, etcétera, como lo puedo hacer a través de una solicitud de información. Pero en el caso de datos abiertos hay una preocupación clara en el gobierno, es sobre la calidad de la información del dato que se está pidiendo. A veces se nos exige mucho al gobierno abrir mucha cantidad de información, pero tenemos que garantizar la calidad de esa información porque de lo contrario no estamos garantizando el derecho de acceso a la información, sencillamente estamos haciendo público algún dato puntual, pero sin reconocer que ese es el dato oficial, con la mayor actualidad, con la mayor pertinencia, que le pueda permitir al usuario de esa información tomar las mejores decisiones. Y eso a veces requiere que en el gobierno hagamos un alistamiento institucional, no solamente en materia tecnológica, sino el saber para qué se abren esos datos y explicarle al otro la manera en que puede usar la información o entender la información. Hay una gran angustia a nivel mundial frente a la apertura de la información o frente a la apertura de datos abiertos. Es que hay tantos datos abiertos que no sabemos cómo navegar en ese universo. Nos estamos ahogando en ese tipo de información y Colombia no quiere llegar a esos límites, es decir, quiere abrir la mayor cantidad de información, pero garantizando un derecho fundamental. Y al garantizar y centrar la información en el derecho fundamental, implica que veremos las otras aristas que componen, digamos, esa calidad de la información. Así que el llamado un poco es a consulten la información que está, pero también ayúdenos un poco a entender en cómo se puede uno leer esa información y cuál es la manera de entender esa información que estamos abriendo con la mayor pertinencia y oportunidad. Bueno, para concluir esta pregunta, yo sí le hago una invitación muy sincera a Julián Calvo de asistir al evento de Condatos y Aurelio Prado, que se va a realizar en noviembre. Creo que va a solucionar muchas de sus inquietudes, y igual a las 40 organizaciones que nos acompañan. Es un evento muy interesante en el cual ustedes pueden entender más de datos abiertos. Tenemos un público muy movido, hacen muchas preguntas. Vamos a hacer una pregunta de Heidi Ávila, tiene varias dudas, sobre la carta de trato digno. ¿Esta carta quién la elabora? ¿Dentro de qué entidad? ¿O el gobierno ya tiene un formato estándar para su elaboración e implementación en estas entidades? Buenos días, Heidi. Bueno, la carta de trato digno está establecida en uno de los artículos del contencioso administrativo y es muy general. Habla de un documento, una carta de trato digno, donde deben estar los derechos a los que pueda acceder el ciudadano en materia de atención y servicio, y cómo las entidades debemos garantizar esos derechos del ciudadano, a través de qué mecanismos prácticos y concretos. Básicamente dice eso. No tenemos un formato establecido o una regla clara de cómo deba ser. Lo que sabemos es que debe ser claro. ¿Y quién nos da esta línea? El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, que ha venido como desarrollando eso. Porque esa es una consulta que ha sido permanente
por parte de las entidades. Entonces, ¿qué escribo? Le meto, y si el ciudadano tiene derechos, también le meto deberes, y será que pongo la norma, y le explico qué es mi entidad, y pongo la misión, la visión. Entonces, hemos, las entidades, empezado a echar como un poco de ideas, y cada una, si tú te pones y comparas las cartas de trato digno, en este caso, por ejemplo, las del sector de inclusión social, vas a encontrar que son muy diversas. Y yo hablaba, tenemos desde unas muy extensas hasta unas muy cortas, unas muy formales, tipo carta, como otras, es una infografía muy sencilla, muy clara, con una gráfica, pero a veces entonces es necesario identificar cuál es esa información que es relevante. Ahora, en materia de derechos también, pues los derechos ya están establecidos también en la norma, pero es cómo los bajamos o los aterrizamos a un lenguaje comprensible para todos, no solamente para los ciudadanos, también, pues, también para los funcionarios y los servidores que diariamente nos enfrentamos también a la consulta de qué significa cada uno de esos derechos y cómo los hacemos valer. Entonces, en ese caso, respondiendo a la pregunta, no hay un formato, las entidades somos libres en establecerlo, está claro que debemos tenerla publicada a través de nuestros canales de atención, y el programa de servicio al ciudadano es el que nos da guía de cómo debe realizarse este documento. Una sugerencia. Bien, para todas las personas que nos han escrito, tenemos muchas preguntas. Como el tiempo es muy corto, no las vamos a alcanzar a contestar de una vez. Todas las preguntas que ustedes ingresen a la plataforma de Agar Colombia, se les van a responder a todos por ese mismo medio. Ahora vamos a seguir con el compromiso 3. El compromiso 3 es un compromiso complementario al compromiso 1. ¿Por qué digo que es complementario? Porque el compromiso 3 es facilitar el acceso de todas las personas en condición de discapacidad a la información pública y acceso a los servicios del Estado. Ya entendimos la importancia de la información pública y tener acceso a la información pública. Vamos a ver cómo se le facilita a estas personas que tengan algún tipo de condición de discapacidad tener acceso directo a esta información. Y la primera presentación, pues la va a hacer Valentina otra vez. Por favor, Valentina. Digamos que en la búsqueda de esos obstáculos para el acceso a la información a los que nos enfrentamos muy específicamente en los puntos de atención, en los canales de atención o a partir de los servidores públicos que interactúan o interactuamos con ciudadanos, nos dimos cuenta de otro gran obstáculo, que es todas las barreras que tenemos de accesibilidad o inaccesibilidad a nuestros canales. Y es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar y a atender un solo tipo de ciudadano. Digamos, estamos pensando políticas, programas, trámites, servicios, información, y estamos garantizando información a un solo tipo de ciudadano, pero no nos hemos dado cuenta que el ciudadano es diverso, todos, bueno, los colombianos y en general el ser humano es diverso, es decir, nos estamos encontrando con personas de tallas diferentes, de colores diferentes, con capacidades diferentes, y ante esas capacidades diferentes, de nuevo la carga de buscar la manera para poder acceder de manera digna y eficiente a la información no debe estar en el ciudadano, sino debe estar en la administración pública. Nosotros como Estado debemos garantizar que se den las condiciones, y esto de alguna manera lo hemos debatido y sabemos que es un sueño un poco de largo aliento, pero por algún lado debemos empezar, y esto tiene que ser una realidad en Colombia, no en un tiempo muy lejano, que todas las personas, sin importar su capacidad, su color, su talla, puedan acceder a la información de manera digna y eficiente. Esos dos componentes son importantes para que efectivamente se dé el acceso a la información. Entonces, para esto, en el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, elaboramos un directorio para la accesibilidad. Y este directorio tiene soluciones, diversas soluciones que ya tenemos en el Estado, para que se dé esta accesibilidad en los medios y canales de información y de atención a los ciudadanos. Este directorio, como les digo, ya le da herramientas a las entidades, porque a veces las entidades, pues existe la voluntad, existe la sensibilización, pero muchas veces no saben ni por dónde comenzar para hacer accesibles sus canales. Entonces, en este directorio pueden encontrar
soluciones para diversos canales de nuevo. Este directorio fue socializado masivamente con 130 entidades del orden nacional y con varias entidades del orden territorial han sido más como por demanda, pero ha servido mucho de guía para poder decirle a cada uno de los interesados qué pueden encontrar y cómo pueden acceder a estas soluciones. Entonces, en este directorio encontramos soluciones para el canal presencial, soluciones para el canal virtual y telefónico, y soluciones o herramientas que permitan la formulación y gestión de las políticas públicas de una manera incluyente o inclusiva. Entonces, digamos, encontramos, es un directorio como bien dice su nombre, y encontramos cada una de las herramientas descritas de la siguiente manera. ¿Qué es la herramienta? ¿Para qué sirve la herramienta que nos están presentando? ¿Qué recomendaciones hay que tener para su implementación? O sea, ¿qué tan útil o cómo se utiliza? ¿Y a quién debo solicitar? Ahí dice claramente cómo puedo acceder a ella. Todas las entidades de la administración pública están invitadas a que la consulten. Ahorita, más adelante, se muestra la página, la URL es específicamente la que se encuentra. Y lo más importante es que está escrito, procuramos e hicimos un filtro para asegurarnos de que estuviera escrito en lenguaje claro, fuera muy claro para las entidades encontrar qué es lo que pueden acceder, cómo, si les cuesta o no les cuesta, que muchas en efecto no les cuesta, y allí está, ya podemos comenzar por allí. Entonces, en el canal presencial encontramos cosas como qué deben tener los espacios físicos, qué condiciones deben cumplir los espacios físicos para que sean accesibles. Nos encontramos con cosas en la atención diaria de los ciudadanos, del estado de los ciudadanos, nos encontramos con cosas como las escaleras o rampas, pero toboganes, pues no, eso no es accesible. Y esta norma técnica que mostramos aquí y el autodiagnóstico, que es básicamente la norma técnica convertida en lista de chequeo, nos permite identificar en la entidad qué nos está faltando, qué no estamos cumpliendo, si tenemos que tener barandas más altas, más bajitas, porque aquí hago un llamado y es que el canal presencial sigue siendo el predilecto. Estamos funcionando y cada vez estamos como mejorando en el acceso, digamos, a otros canales, pero el canal presencial sigue siendo el predilecto por los colombianos y efectivamente tiene que estar de manera adecuada. Y pensemos en esto, no solamente es para las personas con alguna discapacidad. En algún momento todos vamos a llegar a viejitos. Y cuando somos viejitos no vamos a poder sentarnos en las mismas sillas incómodas que cuando tenemos 20. No vamos a poder ver con la misma luz que cuando tenemos 30. Entonces, estas condiciones no solamente son para personas con discapacidad, en realidad es para todos los colombianos. En este canal presencial también encontramos cosas como recomendaciones para accesibilidad, como ya les contamos, la guía de lenguaje claro, que es parte de la accesibilidad, y guías y protocolos accesibles de atención para que los servidores públicos sepan cómo comportarse ante una persona que tiene alguna capacidad diferente o alguna limitación. Por ejemplo, si llega una persona de talla baja a la entidad, no lo salude como un niño, ¿sí? No es un niño, es una persona adulta que tiene una talla diferente. Cuando llega una persona ciega, y esto es muy común y esta nos sorprendimos al elaborarla, cuando llega una persona ciega o con baja visión, no la coja, guiarla por la entidad, venga para acá. Si esa persona no le ha pedido ayuda, acérquese, pregúntele si necesita ayuda, y si necesita ayuda, de hecho esa persona lo vota usted camina y la guía. Eso, todo esto lo pueden encontrar en la guía para entidades públicas, servicio y atención incluyente. Para el canal virtual y telefónico encontramos cosas, bueno, aquí hay uno que se nos coloque, en realidad es del canal presencial, pero encontramos cosas, herramientas que facilitan a las entidades comunicarse a través de esos dos canales con personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, está Convertir, que ahorita ya nos los va a explicar mejor el dueño. Está el centro, el servicio de interpretación en línea, este es el que tal vez se nos coló un poquito porque este puede ser más útil en un canal presencial, en el que tú al llegar una persona, por decir que sea sorda y que tenga un lenguaje de señas, no necesariamente todas las entidades tenemos que tener un traductor de señas, o todos los empleadores públicos tenemos que saber el lenguaje de señas.
esto no es necesario gracias a los avances de la tecnología y al servicio de interpretación en línea. El servicio de relevo de llamadas, ya también nos lo van a explicar un poquito, pero es básicamente que estas personas puedan comunicarse por medio telefónico con las entidades y hacer sus solicitudes, sus peticiones y preguntas que tengan. De nuevo, la guía de lenguaje claro, porque esto aplica para todos los canales, la norma técnica de accesibilidad, que está de páginas web, que indica qué condiciones debe cumplir una página web para que sea accesible, para que pueda utilizar, digamos, las otras herramientas. Y por último, de nuevo, la guía de atención incluyente. En Convertik encontramos, bueno, varias herramientas que ya no la van a explicar, pero eso también es importante para que las personas con baja visión o ciegas puedan acceder a nuestras páginas web. Es la tecnología y los servicios y los derechos no son exclusivos para las personas que tenemos los cinco sentidos a full, o tal vez ni siquiera sabemos si los tenemos a full, los cinco sentidos, y en algún momento efectivamente los vamos a necesitar. Entonces, en esto, aquí pueden acceder las entidades. Por último, tenemos herramientas para la formulación y gestión de políticas públicas incluyentes, y esto es una invitación a las entidades para que pensemos que no solamente en los canales de atención tenemos que asegurar la accesibilidad, sino desde el interior, desde el inicio, desde pensar en el ciudadano para las políticas, para los programas, para los servicios, desde saber cómo los atiendo, cuál es la población a la que estoy sirviendo. Desde ese punto tenemos que saber cómo hacemos accesible, cómo los derechos son de todos y cómo incluimos a estas personas, porque no debería haber una segregación o una, digamos, unos requisitos que deba cumplir el colombiano para acceder a sus derechos o a sus servicios y trámites del Estado. Entonces, allí encontramos soluciones que el Ministerio de Salud, quien lidera el tema en Colombia, nos da, y es, digamos, un registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, que nos permite básicamente saber en qué municipios hay personas con qué discapacidad, en qué porcentaje, en qué números, y esto le permite a los alcaldes, a los gobernadores, a los ministros, saber qué hacer, cómo formular las políticas. Una campaña de inclusión social se puede apropiar, la puede comunicar dentro de la entidad para sensibilizar a los servidores públicos. Un Observatorio Nacional de Discapacidad, DISCAP, que también es un compendio como de soluciones y de herramientas a las que pueden acceder personas con discapacidad. ABC de la discapacidad, que nos despeja muchas dudas. Y por último, una guía de gestión territorial en discapacidad para gobernadores y alcaldes. Y esta es una invitación para que la consulten. La URL, no apareció. Depende de los sitios. Listo. En la página web la pueden encontrar, si no, nos pueden escribir. Allí está la URL. Nos pueden escribir para consultar. Valentina, muchas gracias. Le damos la palabra a Felipe Ocas. Bueno, siguiendo un poco en la misma línea de lo que veníamos hablando, las tecnologías pueden habilitar muchas formas de acceder a la información. Y realmente es tal vez uno de los proyectos más bonitos que tiene el Ministerio, tiene que ver con habilitar tecnología para que personas que tengan algún tipo de discapacidad tengan una igualdad de condiciones en muchos elementos. Dentro de este plan de acción, el Ministerio incorporó sus proyectos Convertik y su proyecto Centro de Relevo, dos iniciativas que son supremamente valiosas para acceder a la información por parte de aquellos que tradicionalmente han tenido alguna limitación adicional, muchas veces por parte de las mismas instituciones. Quisiera empezar con Convertik. En materia de Convertik, ¿qué es Convertik? Convertik es un software o un sistema que uno descarga y que básicamente lo que hace es ofrecer dos funcionalidades muy fácilmente explicadas. La primera es leer la pantalla de lo que uno estaría viendo normalmente en el computador. De esta forma, las personas que son ciegas pueden navegar en internet, pueden trabajar en documentos, pueden hacer uso de los distintos aplicativos. Para esto es clave que todos sus aplicativos, páginas o demás documentos cumplan con los estándares de los que ya
nos hablaban, porque es lo que va a permitir que el lector de pantalla efectivamente lo lea. Y por otro lado, Convertir también tiene otra versión, otra vertiente, que es para las personas que no son ciegas, pero que tienen visión disminuida. Y efectivamente tenemos una lupa o un magnificador que les permite ver más fácil lo que está en la pantalla. En materia de Convertir, desde que el ministerio, esto funciona con un sistema que antes cada persona tenía que descargarlo cuando lo quisiera usar y pagar una licencia individual respecto al sistema. El MIG en el año, desde el año 2014 compró una licencia país, lo cual permite que todos los que quieran en el territorio nacional lo pueden descargar. Y desde el 2014 hemos tenido más de 170 mil descargas, 32 descargas en el último año, lo cual nos da cuenta de que ya los está usando. Queremos promover que cada vez más gente descargue un software, es algo que estamos poniendo a la disposición completamente gratis. Pueden entrar desde el sitio web del MINTIC o buscar Convertir en Google y les van a salir distintos sitios donde lo pueden descargar. Y por otro lado, tenemos el centro, podemos ver el videito de Convertir. Queríamos mostrarles un video que muestra un poco cómo funciona la experiencia. Y avisual, estudiar o ir a una entrevista no es fácil. Yo sé de lo que soy capaz, pero cuando llego a la empresa, mientras atravieso los pasillos, sé que todos me miran y piensan que ese trabajo no es para él. La vida de más de 1.200.000 colombianos con discapacidad visual ha cambiado. Convertir es el proyecto que brinda un software que permite estudiar y trabajar en igualdad de condiciones. Descárguelo gratis en www.vinedigital.gov.co/convertir. Gobierno de Colombia. Ministerio TIC. Como vemos, Convertir se vuelve una herramienta realmente para acceder a la información por parte de las personas que tienen, las personas ciegas o las personas que tienen visión disminuida. Y por otro lado, el Ministerio también se ha comprometido con que la tecnología le ayude a las personas que son sordos. Y es que muchas veces no damos por... No somos conscientes, en el imaginario tenemos que la persona sorda tiene menos problemas al momento de acceder a la información, y no, porque se enfrenta con las mismas barreras. Desde el Ministerio se montó el centro de relevo, que funciona como un traductor al cual yo llamo, y donde gracias a la cámara y al lenguaje de señas colombiano, me puede servir de intérprete con respecto a quien yo quiera hablar. Entonces, yo quiero quejarme con alguien en vivo, puedo quejarme. Tenemos también un videito para mostrarlo, entonces si quieren vamos a ver el video. El centro de relevo es un portal desarrollado para que las personas con discapacidad auditiva puedan romper las barreras de la comunicación y así ser entendidos. Hay muchas personas que ya están accediendo a esta plataforma. Sin embargo, queremos que todos acudamos a ella, porque es una necesidad de comunicación tan básica que en cualquier momento cualquier persona tendrá que usarla. Recuerda, es una minoría de personas con discapacidad auditiva, pero una mayoría que no sabemos su lenguaje. Ahora la pregunta ¿es un avance para las personas con discapacidad sensorial o para todos? Es básicamente una plataforma que permite a las personas sordas comunicarse con personas oyentes a través de intérpretes en línea. Antes de que empezar el centro de relevo, quería comunicarse con las personas oyentes, pero no podía, porque como no escuchan ni pueden comunicarse muy precisamente por eso. Entonces, por ejemplo, dependía de la familia o de algunos amigos, pero entonces el centro de relevo, el transporte y todo este convenio que hicieron con el Ministerio de la CIS, los ayuda a que se comuniquen mejor. Entran a una plataforma en internet y allí pueden llamar, sea por chat de texto o sea por chat de video. Si quieres acceder a conocer más acerca de la propuesta que le hace el INTIC a la tecnología inclusiva, ingresa a www.centroderelevo.gov.co y sé parte del avance. Thank you.
experiencias prácticas que hemos tenido con esto es, por ejemplo, Gobierno en Línea cuenta con un portal donde está toda la información de trámites y servicios, información que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, pero que nosotros a través del CI virtual ponemos a disposición de todos los ciudadanos. El centro de relevo ya está integrado en CI virtual, entonces cualquier persona que quiera tener contacto con esas entidades, aparte puede ya llamar a través del centro de relevo para tener este contacto. Para tener unas dimensiones del tema, son 274.000 llamadas las que han sido traducidas en el último año. Son 274.000 interacciones que ha tenido una persona que antes no podía interactuar con alguien y que lo ha logrado gracias a este proyecto. Inicialmente era solo para que las personas sordas se comunicaran con alguien, pero ya es bidireccional. Ya también uno puede llamar desde el centro de relevo si uno quiere contactar a una persona sorda. Es decir, esto creo que es uno de los mayores habilitadores de acceso a la información que hemos tenido y que realmente nos tiene muy orgullosos en el ministerio. Muchas gracias. Estas dos últimas presentaciones han sido muy importantes, sobre todo para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la información, independientemente de su capacidad, ¿sí? O de su discapacidad, como se ha mencionado. Estas herramientas que nos mencionaba Mintic, tanto de Convertigo o el Centro de Relevo, o la visión que tiene el Departamento de Planificación Nacional de dividir en, oye, cuando la persona va a solicitar información por un medio virtual o un medio presencial, y cómo se debe facilitar el acceso presencial de esta persona, o cómo se debe garantizar el acceso virtual de esta persona a esta información. Estos dos compromisos son de tal importancia, primero porque se complementan los dos, y es como desde estas instituciones se está garantizando el acceso a la información, y el acceso desde cualquier nivel y desde cualquier medio. No se quedaron en solo subir información y decir que la información es de calidad. Se está viendo a 5 o 10 años, se está planeando desde ahorita cómo va a ser el acceso de las futuras generaciones a este tipo de información y cómo con esta información podemos garantizar una construcción de paz. Tenemos muchas preguntas, yo creo que el tiempo nos da para responder un par de ellas. Una pregunta desde, ya se ve el efecto de la conferencia, desde Machetá, desde la alcaldía de Machetá, Tundimarca. Ellos preguntan que si Transparencia les va a dar algún tipo de capacitación o algo a las alcaldías para lograr todo esto que les mencionaste. Sí, lo primero es que ayuda el diseño de las herramientas e instrumentos, estas cuatro cartillas. Va a salir una quinta cartilla que lo que le explica a las entidades de los niveles subnacionales, departamentos, municipios, etcétera, cómo se implementa la ley de transparencia paso a paso. Es una guía que en este momento estamos piloteando con 50 entidades territoriales. Esperamos que más o menos en un mes y medio ya tengamos el documento, digamos, electrónico y impreso para que pueda ser consultado y trabajado por cada uno de ustedes. Lo segundo es que si requieren algún tipo, digamos, de capacitación y sensibilización en la ley de transparencia, la Secretaría de Transparencia con muchísimo gusto les ofrece esta ayuda, bien sea presencial o virtual, también dependiendo de la capacidad del equipo para poder asistirlos en ambos escenarios. Y adicionalmente lo que estamos haciendo en el Gobierno Nacional es diseñando una estrategia de formación y capacitación un poco más integral, que vamos a intentar que este conocimiento que tenemos con relación al derecho de acceso a la información y cómo implementarlo en las entidades, pues pueda ser llegado no solamente a través de la capacidad de los diferentes líderes de la política pública de acceso a la información de trasladarse a cada uno de los municipios y departamentos del país, sino que estamos generando una serie de instrumentos y herramientas virtuales para que existan unos grupos digamos, y conocimientos apropiados a través de unas conferencias virtuales o a través de unos cursos también virtuales que le permitan a cualquier servidor público, bien sean los procesos de inducción, etcétera, poder, digamos, adquirir este conocimiento de este nuevo derecho fundamental. Así que a la persona de Machetá, les invito a que los datos de contacto que están en la Alianza para el Gobierno Abierto en la plataforma se comunique directamente conmigo y cuadramos con alguno de los asesores de la Secretaría para que nos pueda contactar. Bien, tenemos muchas preguntas, las personas están muy motivadas preguntando. Voy a suavizar un poco la pregunta, es muy, muy directa la pregunta, pero la voy a suavizar. ¿Qué pueden hacer
las entidades que estamos acá para garantizar que la información se recoja de la mejor forma posible, independientemente de la entidad y de los diferentes incentivos que tiene la entidad para manejar esta recolección de información. Sí, es claro. Me explico. ¿Cómo desde las entidades que estamos acá podemos garantizar que la forma en que se recoge la información sea lo más idónea posible y que sea lo más transparente posible? Pues hay dos cosas frente a lo que podría llegar yo a entender que se entiende por recoger dirección de información. Las entidades nacionales tienen, digamos, diferentes responsabilidades. Primero, llamémoslo que recoger información de la sociedad para la toma de decisiones de política pública. Y eso lo hacen a través de los diferentes estudios, etcétera, y uno puede un poco conocer cómo algún tipo de información está en el termómetro institucional, es decir, cómo los ciudadanos van entregando la información al Estado en el caso de necesidades, servicios, etcétera, que se requiera para garantizar cada uno de los otros derechos del marco de las políticas. Y eso se hace a través de diferentes medios. Uno de los medios en donde también nos hemos concentrado en recoger información cualificada es a través de los medios que nos permiten caracterizar a los usuarios, es decir, a través de las peticiones, quejas, reclamos, a través de los servicios que el Estado presta o a través de los trámites que se pueden realizar con el Estado. Lo que se está haciendo un poco, como nos comentaba Prosperidad Social, es tratar de cualificar esos medios de recolección de información primaria que hace el ciudadano a través de los trámites y servicios o las decisiones que hace el reclamo, para tratar de recoger la información más idónea y de la mejor calidad. A veces los servidores públicos, tratando de caracterizar al usuario, le preguntamos cosas de información que no es útil. Digamos que una cosa es información que le es útil al Ministerio de Salud, para poder, digamos, identificar sus tipos de usuarios de algún tipo de información o caracterizarlos, que lo que puede ser para una entidad tan técnica como el Departamento Nacional de Planeación. Lo que estamos haciendo es que las entidades entiendan para qué también quieren recoger esa información y cuál es la utilidad. Pero aquí hay algo muy importante. El servidor público debe determinar qué tipo de información requiere. Es decir, el Estado no puede decirle al Departamento Nacional de Planeación qué información recoger, al de Salud qué información recoger, al de Educación qué información recoger, porque la experticia de su sector y las necesidades con relación a la información depende del servidor público que requiere esa información para su toma de decisiones. Eso también implica que nos pongamos un poco a tono con estas herramientas e instrumentos que se han explicado acá. El saber la manera de usarlos, cómo usarlo y cómo potenciarlo en el marco de la política pública que yo administro. Y adicionalmente, tratando de llegar un poco a otra de las misiones que creo que hay detrás de la pregunta, todos nosotros igual promovemos que la información es el primer paso. La idea sobre la información es que también haya un diálogo sobre esa información. Y ahí creo que cualquiera sean los incentivos que se estén cumpliendo, que puede tener o no un tipo de recolección de información, puede contrastarse, ¿sí? Y realmente creo que hoy por hoy cada vez hay más medios frente a los cuales uno puede dialogar sobre la información que están recogiendo y que están publicando las entidades. Vuelvo al caso de datos abiertos. Y aprovecho la coña, vamos a tener un nuevo portal de datos abiertos donde uno de los elementos más importantes que vamos a tener, por ejemplo, son espacios donde los usuarios pueden comentar sobre los conjuntos de datos, pueden retroalimentar sobre la calidad de esos conjuntos de datos, pueden entrar a decir qué información les parece que está bien y qué información les parece que no está bien, porque realmente eso es lo más valioso. El Estado tiene una gran capacidad, pero la capacidad del Estado también es limitada. Y por eso yo siempre, y soy férreo defensor de que solo a través de la colaboración y la vinculación ciudadana, por ejemplo, cada vez vamos a cualificar más esa información, cada vez vamos a hacer que sea una información mucho más certera y que apegada como a la realidad. Entonces creo yo que aparte de tener claro qué voy a recolectar, para qué lo voy a recolectar y de encontrar los mejores mecanismos, es clave ese diálogo posterior a cuando ya tengo recolectada y publicada la información para cualificarla. Sí. Yo creo que, como lo decía Ana Paulina, el paso número uno para las entidades es caracterizar a sus usuarios. O sea, definitivamente, a partir de este primer paso, pueden saber cuál es la información que deben recoger el interés de su entidad, cómo la deben comunicar, cómo la deben abrir
¿Qué uso probable puede encontrar el ciudadano en esta información que disponga o que ponga a disposición en la entidad, digamos? Y por otra parte, digamos, también recogiendo un poco lo que decía Felipe de Mintic, el diálogo con el ciudadano y la participación ciudadana va a dictar si lo que se está entregando, la información que se está entregando es útil o simplemente no es útil para los ciudadanos y más o menos nos estamos haciendo locos, estamos como cumpliendo como por cumplir, cuando realmente lo que interesa aquí al abrir información es el uso, es la participación, es que los ciudadanos estén más cercanos a nosotros, nos ayuden incluso a crear una Colombia en paz, el futuro que queremos. Entonces todo esto pasa a partir de la información que les estamos dando. Si no lo hacemos así, nunca va a suceder, nunca va a haber ese cambio en el que los ciudadanos puedan participar efectivamente, porque no lo van a terminar de entender cómo es su participación, a qué es un derecho, por dónde pueden acceder. Estas, digamos, serían las dos grandes fases, y yo creo que ya las dijeron, les estoy recogiendo, que podríamos hacer desde planeación nacional para dar lineamientos a las entidades para que puedan hacer estas dos grandes cosas: caracterizar a sus usuarios y medir la percepción de sus usuarios. Yo quisiera solo agregar una cosa más. Quisiera agregar solamente una cosa más diferente a lo que han opinado mis compañeros, y es que la información es dinámica. Definitivamente esa información es cambiante y es casi que cotidianamente que va a cambiar, particularmente en el tema que nosotros estamos interviniendo, que son protocolos de atención. Cada día esto se mueve de acuerdo a los contextos, de acuerdo a la planeación y a la focalización que se haga particularmente en los territorios. Entonces es necesario tener en cuenta que esto está cambiando constantemente, que las entidades hacemos los esfuerzos para poder tener siempre actualizada la información y poderla publicar prontamente. Una cosa eso, y dos, que es muy importante entender que la información es de doble vía, ¿no? Entonces es la que nosotros recogemos, pero también la que los ciudadanos de alguna manera pueden exigir o pueden usar por parte de las entidades. ¿Y para qué? Para generar una participación mucho más efectiva, unas consultas mucho más eficientes y también para replicar esa información en los territorios. Pues yo quiero felicitar a Cata por la pregunta, no la forma que le digo, pero sí y la intención. Y si tenemos muchos ciudadanos con una actitud crítica, que estén pendientes de la información y que nos contribuyan en mejorar la calidad de la información, estamos muy bienvenidos. Una pregunta desde el pajarito Boyacá sobre lo que tú estás mencionando en los protocolos. Entonces, él quiere saber, ¿qué son los protocolos de atención y por qué son importantes? Como lo mencionaba hace un momento, los protocolos de atención son unas guías técnicas que usamos los funcionarios para darle información a través de nuestros canales de atención. Y son elementos absolutamente paso a paso de qué información es la que debemos suministrar a los ciudadanos. Información tanto general, de preguntas muy frecuentes, pero también información ya específica y relevante de cada uno de los casos particulares de los ciudadanos. Esas son las guías o los manuales de protocolos que tenemos. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica a través del compromiso que tenemos? Es que estos protocolos no solo nos sirvan a los funcionarios, sino que definitivamente estén de cara al ciudadano. Sí, digamos que estos protocolos no solamente aplican, no es algunas entidades que se aplican, o sea, si nos ponemos a pensar, todos en las entidades tenemos protocolos, algunos los tenemos más pulidos, los hemos formado un poquito más, los tenemos escritos, pero en general los protocolos es la manera en que nos comunicamos desde las entidades con los ciudadanos y cómo nos comportamos. En el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano tenemos unos protocolos genéricos, y a partir de allí cada entidad puede empezar como a bajarlos y allá agregar su nivel de detalle, como les decía, aquí en DPS. ¿Para qué? Para que haya una manera estandarizada y un buen comportamiento y una buena comunicación entre servidores públicos y ciudadanos, y que esto sea se genere un vínculo, digamos, en esta atención se genere un vínculo y se abra la información y se abra el Estado a que los ciudadanos se acerquen efectivamente a pedir, a solicitar, a preguntar, porque todo entra desde el saludo, todo entra desde
desde los ojos y desde la llegada del ciudadano al punto de atención. Entonces, estos protocolos nos dictan desde cómo saludar, cómo comportarnos, cómo responder ante ciertas preguntas, cómo manejar las situaciones difíciles, porque a veces también nos enfrentamos a eso. Bien, por tiempo tenemos solo tiempo para dos preguntas más. Vamos a hacer una pregunta muy rápida. De nuestro amigo Julián Calvo, él está muy emocionado pues, con el tema de la norma judicial. Y nos pregunta, ¿con quién puede tener comunicación directa? ¿Con quién se debe contactar él para desarrollar lo que me menciona? Me puede escribir a mí, Felipe Guzmán, fguzman@mintic.com. fguzman@mintic.com y sin duda exploramos y le contamos todo lo que estamos haciendo. La última pregunta la hace Juliana, igual la voy a suavizar un poquito. Juliana está preocupada sobre la información sobre conflicto armado y cómo se puede tener acceso a ella. ¿Sí? Yo la voy a complementar un poco, digamos, vamos a entrar en un proceso de post-acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo desde la sociedad civil podemos hacerle monitoreo efectivo a este post-acuerdo? ¿Cómo se puede hacerle monitoreo a la implementación de esos compromisos que están en el acuerdo? ¿Ustedes cómo ven o cómo ven la posibilidad de que esos compromisos queden en un tercer plan de acción de la Agencia Cultural? Empezamos por... Bueno, hay dos cosas. Primero, una claridad con relación a la manera en que el Estado, digamos, puede transparentar la información y los límites del acceso a la información pública, que es muy importante para darle contexto a la respuesta. La ley de transparencia establece con claridad dos límites del acceso a la información. Un límite que está relacionado con la información pública de carácter clasificado, es decir, información que el Estado tiene custodia, pero que no le puede entregar a los ciudadanos o a ningún tipo de solicitante de la información porque afecta a otros derechos fundamentales, es decir, información asociada, como un ejemplo, a los datos personales de Ana Paulina o de Boris, porque hacerla pública puede atentar contra el derecho a la intimidad de Boris o de Ana Paulina. Y esa es información que tiene una clasificación de carácter ilimitado, es decir, el Estado tiene la información, pero no la puede hacer pública en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, porque cabe la reserva de la clasificación de la información. El segundo tipo de información es información pública de carácter reservado. Es decir, información que tiene el Estado, pero que debe limitar su acceso durante un tiempo determinado, un máximo de 15 años. ¿Por qué limita el acceso? Porque puede afectar el hacer público esa información a algunos derechos de interés público o el interés del Estado en su conjunto. Es decir, información sobre seguridad nacional, relaciones internacionales, etc. ¿Qué es lo que sucede y establece la norma? Para darle contenido de respuesta en materia de paz. La norma establece que todas las entidades, por eso son importantes los instrumentos de gestión de información, deben tener un instrumento que es clave para los tipos de reserva y clasificación de la información, que es el índice de información clasificada y reservada. Yo como entidad le debo informar al ciudadano qué información de la que tengo es clasificada y reservada y por qué esa información se cataloga en esas dos categorías. Pero la justificación que establece la norma no es que a Ana Paulina se le ocurrió un día entre las 3 de la mañana creer que esa información era reservada y clasificada. Yo tengo que tener un sustento normativo del más alto estándar, es decir, una ley, un decreto con fuerza de ley, o un tratado internacional, o la constitución que me establezca que esa información es reservada y clasificada. Con este contexto, ¿qué pasa con relación a la información del conflicto o qué pasa con relación a la información más adelante de los acuerdos de paz? Con relación al conflicto, la información del conflicto armado, que sea información reservada o clasificada, debe de cumplir con estas dos categorías. Y entidades, y llamemos los sectores, como el Ministerio de Defensa, con el cual estamos trabajando, estamos intentando reconocer qué de la información del conflicto puede caber en estas dos dimensiones y qué información se debe abrir. Lo otro es que no toda la información pública, que es importante que los ciudadanos y cualquiera entienda, es información publicable. No, es decir, no todas las entidades
entidades públicas tenemos la capacidad tecnológica de tener un servidor tan grande para que toda la información que tenemos pública las pongamos al menos en el sitio web. No existe capacidad tecnológica para hacerlo, ni en Colombia ni en cualquier parte del mundo. Pero eso no quiere decir que yo no pueda acceder a esa información. Con relación al tema de paz, hay dos grandes aproximaciones. Mucha de la información en el contexto, en este caso del diálogo de paz, es información que el Estado está transparentando, y los invito a que consulten los diferentes sitios web o las aplicaciones que existen desde el marco del contexto de paz, en este caso una aplicación particular de mesa de conversaciones. Ahí ustedes pueden acceder a todos los acuerdos que se han llegado en La Habana. Pero es importante entender que hay información que por seguridad nacional en este momento no podemos conocer. ¿Por qué no podemos conocer? Porque puede generar un daño superior si la hacemos visible en este momento en particular, cuando los diálogos de paz no han terminado. Una vez terminen los diálogos de paz, mucha de esta información será información pública. Adicionalmente, porque la ley establece que los documentos en construcción, es decir, las discusiones que tenemos en el Estado para saber si se va a sacar un documento o no, o los documentos de trabajo cuando nos reunimos los servidores públicos, no son documentos públicos. ¿Por qué no son documentos públicos? Porque no son documentos definitivos. Todavía los estamos pensando. Y dentro de esa categoría caen muchos de los documentos en el marco del proceso de paz, porque todavía están en construcción, no son documentos definitivos. Pero hay algo muy importante: la Secretaría de Transparencia en este momento está haciendo un estudio particular de cómo el acceso a la información se relaciona con la construcción de paz. Esto es para dar mayor claridad a las entidades públicas que vamos a estar en este gran mapeo de entidades en el marco de la construcción de paz. Cómo administrar la información que tenemos, cómo hacerla visible y en qué condiciones debemos hacer visibles, no solamente la información del conflicto para la garantía del derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición, etcétera, sino para saber qué de esa información se está produciendo, se debe entregar al ciudadano y en qué condiciones. El llamado en este momento es a tener un poquito de paciencia, permitirnos entender cómo esta nueva gran revolución de lo que queremos que sea el Estado a futuro, lo entendemos a través de la información y darnos un chancecito de tiempo para poder determinar qué de esta información es de carácter público completo, cómo la vamos a hacer público, pero también entender qué, para no afectar los derechos de los demás o del Estado en su conjunto, tiene que tener un carácter de reservado y hasta dónde va a ser esa reserva. Simplemente quería complementar con, aparte de que entender que ahorita tenemos que tener mucho cuidado con qué entendemos por el tema del posconflicto y el acuerdo. Cuando uno entra a ver cada uno de los acuerdos, no podríamos dar una sola respuesta a esa pregunta. Cada acuerdo contempla distintos mecanismos de seguimiento, cada una de las actividades contempla distintos mecanismos que están sustentados en distintos sistemas de información, en distintos esfuerzos de plataformas sociales que van a estar al frente. Vamos a tener mecanismos internacionales de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos, que seguramente también van a tener su disposición, información respecto a esa labor de seguimiento que están haciendo. Entonces, simplemente quería sumar eso, como creo que no hay una respuesta única, creo que van a existir muchos. Por ejemplo, nosotros estamos preparando toda una iniciativa de datos para la paz, junto con la Presidencia de la República, y tratando de identificar todos los conjuntos de datos, todos los sistemas de información que existen, con información valiosa, para hacerle seguimiento a la implementación de las actividades. Y entendiendo que esto es un proceso, que en la implementación de los acuerdos hay cosas que nos van a llevar 15, 20 años. Entonces, la misma información, la construcción de líneas bases, la construcción de información a partir de esas líneas bases, va a ser un proceso donde, insisto, creo que el componente colaborativo de construcción de información y de seguimiento de esa información va a ser supremamente valioso, pero no creo que haya un solo mecanismo en el cual se vaya a asegurar ese seguimiento de la implementación de los acuerdos, por ejemplo. Lo que sí es claro en este escenario, una cosita, simplemente para complementar a Felipe, lo que sí es claro en este escenario es que la ley de transparencia se convierte en una de las herramientas más útiles para el ciudadano para garantizar el cumplimiento de su acuerdo. Eso es claro. Quisiera sumar a la pregunta, que es muy interesante también y nos cuestiona también de cómo hacemos realidad eso, ¿no?
y es que actualmente las entidades, por ejemplo en el caso de nuestro sector, que es el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de, para las Víctimas, el ICBF y Prosperidad Social, tenemos información, digamos que ya publicada, importante y relacionada con población vulnerable. Sí, en ese caso. Pero quizás esa es la información que para nosotros es relevante. Es importante también conocer cuál es la información que los ciudadanos quieren conocer y necesitan conocer más en este contexto actual. Eso por un lado. Y dos, pues todo el tema de retroalimentación y de informarse también. Es una participación responsable. Porque es que se generan muchos rumores frente al tema de paz, al tema de posconflicto, y es necesario que los ciudadanos también pongan de su parte, revisen los acuerdos, el material que hay publicado hoy en las entidades para poder identificar si está o no está publicado y qué es lo que necesitamos las entidades darles en mayor información. Sí, digamos que para complementar y así como por último, recordemos que todos siempre podemos preguntar, ¿no? Es decir, los ciudadanos siempre podremos en el ejercicio de nuestros derechos acercarnos a una entidad, poner un derecho de petición o hacer una pregunta, y ya ellos en cada entidad nos explicarán si la información que estamos solicitando es pública o no. También nos darán un tiempo para poderles entregar esa información y por último hacer un llamado a estas solicitudes de información para que entendamos también que en ocasiones las entidades podemos desde acá tener esta información disponible, puede que sea pública, pero en ocasiones no la tenemos de la manera necesariamente como cada uno de los ciudadanos la necesita. ¿A qué voy con esto? Algunos ciudadanos lo pueden pedir con un fin diferente para hacer siempre lo decimos, para hacer una tarea de la universidad, y piden información de cierta manera y en ciertos formatos, y ante esto el aparato, digamos, el Estado no tiene la capacidad de respuesta y de tenerlo en cada uno de los formatos que cada uno de los ciudadanos requiere la información. Sin embargo, siempre estamos abiertos a que nos pregunten, a que nos soliciten la información, a entregarla en la medida en que sea pública y que sea posible entregarse. Es decir, digamos, como ejerciéndose derecho de acceso a la información de manera proactiva, no solamente sentados en el computador o en una sala de televisión esperando a que llegue la información, sino vayamos como ciudadanos y preguntemos qué es lo que queremos saber. De paso, en las entidades nos vamos enterando, por otro lado, qué es lo que podemos hacer saber a los ciudadanos y qué es interesante para ellos. Bueno, ya para ir concluyendo, voy a hacer los avisos parroquiales. La semana entrante vamos a tener 3 mesas de trabajo de socialización adicionales. Vamos a trabajar en el trabajo en medio ambiente, visibilidad de la información pública y participación ciudadana, respectivamente el 12, 13 y 14 de julio. Estas mesas se realizarán en el mismo horario que esta, de 9 a 11 de la mañana, y las podrán seguir por hagacolombia.org/envivo, la página web de la Secretaría de Transparencia, la página del Departamento de la Administración Pública, de Función Pública. Adicionalmente, las personas que no hayan podido tener acceso a las 3 mesas anteriores de uso de recursos públicos, de justicia, de enfoque territorial, todos esos videos están colgados en la página de YouTube de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia. Cualquier pregunta adicional, cualquier otra observación se puede plasmar en la plataforma de Haga Colombia. Para terminar, les doy las gracias a Valentina Cedos, del Departamento de Planificación Nacional, Ana Paulina Zavar, de la Secretaría de Transparencia, a Diana, del DPS, Diana Gallegos, del DPS, y a Felipe Ramírez Guzmán, de MINTIC. Muchas gracias a todos. Cualquier inquietud, por favor, en la plataforma de Haga Colombia. Gracias.